¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué digo? ¿Qué piensan? Que si tengo que decir todo lo que estoy pensando, pues aquí en el bar Moscú va a ser Troya. Porque yo lo estuve buscando ayer por todos los rincones del bar Moscú y vos no aparecías. ¿Dónde estaba? ¿Qué es eso? Buscando una llave, pana. Ah, buscando una llave, me va a venir con esas cosas. ¿Y es que acaso buscando la llave va a perder todo el santo día en vez de estar metiendo la mano al catanar y ese? Ah, ¿tú dices ayer? ¡Claro que ayer! Bueno, ya estaba para Maracaibo tratando de enderezar la esquina de mi vida. ¿Enderezar la esquina de tu vida? ¿Sabes lo que tenías que enderezar? Los cables, toda la perolera que tiene este catanario aquí, porque es mi hermano que me está vacilando a mí todos los días, me está llamando, me está fastidiando que si el negocio va, que si no va, pues todo obstinado. Y no sé qué responderle porque vos no me da a mí ninguna respuesta. Va para el matrimonio, Yesenia, vale la guajirita. Épale, madrina. ¿Cómo estás, mi amor? No, no, tranqui. ¿Va a salir? Sí, voy a hacer una diligencia. ¿Y eso así tan triste? Hombre, no es nada. Mira, yo no creo que me vaya a tardar mucho esto. Si quieres la acompaño, no sé, la veo así. Bueno, ya sale así como está. No, mi amor. O bueno, sí, si quieres vente conmigo. Anda, pues camina. Buenas noches, César. No importa, Mary. Hay que hacer como el programa ese que dice: la vida continúa. ¿Y qué continúa? Continúa el taller, continúa el abasto, continúa los negocios, continúa la vida, todo continúa. Pero tú, te voy a decir algo que de verdad es sinceridad. Ajá. A mí nunca se me va a olvidar esa mirada, jamás. Y algún día va a llegar una mujer que me va a mirar así. Y cuando eso ocurra, portugués, es allí donde me voy a dar cuenta que esa es la mujer de mi vida, que ese es el corone, que ese es el resuelve de Jeva para mí. Algún día llegará alguien con esa mirada. Algún día, portugués. Sí, Edumar, você tiene razón. Estoy esperando esa mirada. Estoy esperando esa mirada. Sé que esa mirada algún día va a llegar, Edumar. Estoy esperando. Mary, ¿qué es, no? Mary, es lo que estoy esperando al carro. Vamos a mirar mejor el botón del catanar. Mary, sí. Y mete la mano, a mí no me va a meter. Yo te voy a decir una cosa a ti, portugués, mire. Como que me llamo Edumar Santos. Tienes que echarle llave a esto. El del chocolate, el del guaguancó del barrio Mocú. Yo te prendo esta nave. Yo te la prendo. ¡Epa!
vale, perrita, mi amor. Ven acá, perrita. ¿Lo de perrita conmigo? Muchacha, tú sí estás buena. ¿Cuánto estás cobrando la ración? Eso deberías preguntárselo a tu madre, que debe tener más oficio en esto que yo. Sí, claro. Porque tú estás nuevecita en esto. O sea, como te dicen, acabadita de estrenar, ¿verdad, mi amor? Mira, mijito, careperro, eso te lo dejo a tu libre interpretación. Una cosa sí te digo, que cuando yo tengo un hijo, segurito que le voy a dar una educación bien distinta para que no trate a las mujeres como lo hacen ustedes, ¿oíste? El día que tú tengas un hijo, ni siquiera vas a saber quién es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos dando nuestra bendición de despedida a nuestro hermano Aristides Valerio, un hombre que puso su vida al servicio de la ayuda de los enfermos, en especial a aquellos a quienes la fortuna no les ayudó. Alivió sus sufrimientos y hasta contribuyó a mejorar sus desolados bolsillos. Nuestro Señor lo acogerá en su santo seno y nosotros le recordaremos para siempre. Amén. Vayan con Dios, hijos. Tamara, si esto no termina pronto, yo me voy a reventar de la risa. Gracias. Hola, César. Es contigo con quien quería hablar. Todo esto ha sido espantoso. ¿Has sabido algo de Abel? ¿Sabes dónde está? No, nada. Sé que está detrás de Jairo. Y lo conozco, y dice, sé que no va a descansar hasta que recupere a Simoncito. Dios. Yo... Eurídice, yo vengo a ofrecerte mi ayuda, en lo que sea. Sé que lo que hizo Amparo no tiene perdón y de cierta manera quiero cargar con esa responsabilidad, con su culpa. ¡Epa, epa! Ven acá, pero bueno, ¿cuál es la odia de arrea? Ay, hazme el favor, Eudomar, que yo no estoy para tú, usted es malo. No, yo sé, pero bueno, ¿qué pasa? Simplemente te pregunto cuál de la odia de arrea, porque ese baño de agua fría, negra. Mire, oye, usted quédese tranquila, que mi marina está friqueada. Bueno, pero ¿por qué está friqueada? Yo sé que está friqueada, pregunto. Eudomar, espérate, chico, ya va. Te lo voy a decir rapidito para que lo entienda. A Pescado le cayeron a tiro, ¿está bien? ¿Qué pasó? ¿Le dieron bollo al tombo? Bueno, Ale, mira, está en la fea, se está muriendo. Hazme el favor y cállate, chico, ¿cómo que se está muriendo? Yo tengo esperanza que él se recupere. Bueno, apúrate, negro, es lo que tienes que hacer. Ven acá, negro, pero ¿dónde vas tú, mija? ¿Dónde vas tú? Tranquilízate. Bueno, tú dices que le diste 40 al tombo, ¿y cuál es entonces la preocupación, Eudomar, y la sufridera? Sí, le di 40 y 50 y todo lo que tú quieras. Pero el corazón mío no, chico, yo voy a ver ese hombre que se está muriendo porque es el que yo quiero. Ah, bueno, está bien, un golpe bajo. Mira, bueno... Está bien, y bueno, si tú te sientes mal y tú también te sientes mal y cuál es, vamos a sentirnos mal todos, porque tú también eres panita mío, ¿vale? Tú eres mi pana, ¿vale? Y si, bueno, estás enrollada y vas para allá, rayate, porque eso es una raya para ti. No me interesa, me rayo, Eudomar, me rayo, me pondré como una cebra y si quieres alguien que venga y me lo impida, que tú vas a ver lo que le va a pasar. Mire, chamo, que sea tranquilo, que si se mete con mi marina, yo sé que usted y yo somos casa, pero que se meta con mi marina, se mete conmigo, ¿vale? Hombre, que se mete contigo y quien se meta con tu madrina también se mete conmigo, porque ella también es mi pana. Y bueno, vale, yo también me voy para el hospital con usted y bueno, vamos rayando los tres, pues. Vamos los tres, yo los acompaño, vamos. Mira, César, yo lamento lo que pasó y realmente yo nunca deseé su muerte, pero lamentablemente yo no puedo ver a Amparo de otra forma. Y no solamente como la persona que más daño me ha hecho en mi vida. Y no hay absolutamente nada que me pueda cambiar. Yo comprendo. Y Eurídice, quiero que sepas que yo voy a cargar con parte de esa responsabilidad y voy a hacer algo que ella no pudo hacer. Te voy a entregar a tu hijo. Sano. Vivo.
¿Con quién tengo el gusto de hablar y en qué puedo serle útil? Bueno, señorita, yo soy el nuevo dueño de la clínica. No le comprendo. Usted está bromeando, ¿verdad? ¿Y por qué habría yo de bromear? Yo a usted no la conozco y lo que le estoy diciendo no es ningún chiste. Bueno, pues entonces se trata de una confusión. Porque esta clínica, la Maimónides, tiene dueño. Tenía, señorita, tenía. Porque yo la compré. Pero es que mi cliente nunca me ha comentado que quiera venderla. Y yo soy su abogado. Bueno, señorita, entonces vea estos documentos y así se enterará. Pero esto no puede ser. Algo anda mal. Mire, señorita, usted es abogado. Y usted sabe que este documento es perfectamente legal. Es más, allí tiene el poder que le da la esposa del doctor Valerio, con su firma debidamente notariada. Sí, doctor, sí, usted tiene razón, pero es que yo estoy segura que mi cliente no ha firmado esto. Mire, señorita, las evidencias así lo demuestran. Y le voy a decir una cosa, que yo no tengo todo el tiempo para estar discutiendo. Yo lo que quiero es posesionarme rápidamente de la clínica, y ahora aún más con la muerte del doctor Valerio. Usted sabe que él me había prometido instalarle los equipos nuevos. Y creo que la viuda va a tener que responder por eso, ¿sabe? Mire, usted va a tener que perdonarme, doctor, pero yo tendré que comunicarme con mi cliente primero. Bueno, mire, usted haga lo que quiera, pero eso sí, rápido, porque yo pagué en efectivo y en dólares. Y le voy a decir una cosa, que esto me está oliendo a estafa. Jocelyn. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Ocurrió algo? ¿Qué? Pero es que eso es imposible. Es que eso no puede ser. Jocelyn, eso es imposible. Valerio, no. ¿Qué sucede? Mira, Jocelyn, espérame. Salgo inmediatamente para allá. Pero Natalia, habla de una vez. Mira que te vas a reventar y me vas a matar a mí del susto. Y no me digas que Valerio está vivo. Es que ojalá que estuviera vivo, porque así podría matarlo otra vez, ¿entiendes? Pero habla, por amor de Cristo, ¿qué pasó? Jocelyn me llamó para decirme que supuestamente allá se presentó el nuevo dueño de la clínica, que le presentó los documentos de venta que le hizo Aristides con mi firma notariada y un poder que yo le di. Esa rata, ¿entiendes? Pero tú no notariaste nada, no le diste eso. Pero por supuesto que no. Tú no ves que esto es una estafa. Es que ese desgraciado, hasta muerto, me sigue haciendo vacabunderías. Vámonos inmediatamente para la clínica. ¿Qué pasó? ¿Tuviste alguna pista de verlo de Jairo? No hay nada, señor. Ese monte está intraficable. Yo le di orden a los hombres para que dieran marcha atrás. Bueno, yo voy a llamar a una unidad aérea para que los localicen. Y apúrese, señor. Mire que el asesino de la droga podría matar al niño. Dios mío. ¿Y ahora qué podremos hacer? Escobar corre demasiado peligro. Jairo lo va a aniquilar. Ese hombre tiene demasiada experiencia y está restiado, pues. Buenas. Doctor, aquí es donde tienen Espíritu Santo Acevedo. Sí, señora. ¿Y usted quién es? Yo, Eloína Rangel, y yo necesito verlo con urgencia. Lo siento mucho, señora, pero no se va a poder. Este paciente está muy delicado y tiene las visitas restringidas. Pero... Además, no puede verlo, señora. Lo lamento mucho. Es por su seguridad y por su salud. Pero, doctor, mire... Lo que pasa es que yo soy su compañera. Yo soy su mujer, doctor. Y bueno, yo creo que yo tengo derecho a estar con él, ¿no? Y además yo soy enfermera. Bueno, si es así, señora, pase conmigo. Pero eso sí, usted sola. Sí. Los acompañantes que se queden aquí. Muchas gracias. Venga, señorita. Ya, yo vengo. Vale. La cosa como que se está poniendo negra.
Pero sí, Ivana, yo como que me quedé corto. Bueno, yo no te dije, pues, que el pescado era sendo opaco y resteado y todo. No sé, Ivana. Claro que sí, vale. Bueno, vale, yo te voy a decir una cosa, un rollo de chivo. Ese tipo no es monedita de oro para mí, vale. Pero una persona, vale, que se bate en la chiquita contra los narcos, bueno, vale, merece todo el respeto, vale, cómo no, vale, y consideración, vale. Lo que te digo otra cosa, que mi madrina está huerta a leña. Bueno, vale, sí te di, panita, porque esto es para largo, ¿sabes? Y tenemos que quedarnos aquí dándole apoyo moral ahí a la negra, ¿cierto? Bueno, vale, y lo necesita, ¿oíste? Mi madrina quiere ese tipo burda, dale. Bueno, yo no sé para ti, pero para mí, el tipo con lo que hizo es tremendo caballero, dale, tiene balón. No, sí, claro que sí, pana. Claro, pana, porque, bueno, vale, cantarle las 40 ahí a los narcos, vale, y enfrentarse y ponerlo ahí en la raya, vale, hay que tener, vale, 4 de repuesto de las que te conté. Bien, a ver. Él dice que Chaco llamó por la radio. ¿Se sabe algo? No, no hay rastro de Abel ni de Jairo con el niño. Dios. Tranquila, dice, tranquila. Escucha, si Abel estuviese muerto, ya lo habrían encontrado. Cálmate, todo va a salir bien, Eurídice. No, Luis. Prefiero no ilusionarme. Prefiero no mantener vivas las esperanzas. Ya yo estoy convencida de que la vida nunca me va a dar algo bueno. Estoy convencida de que nunca va a ser así. Yo sé que estás por ahí, Jairo. No me vas a confundir. No me vas a confundir. ¡Jairo! Te tengo, maldito traidor. Me saluda a sus dos hermanos en el infierno, vea. Los hombres casi siempre creen fácil aquello que desean. Julio César. El cielo está bonito hoy, el sol está caliente, mi pueblo tiene ritmo hoy, hay salsa en el ambiente, que bien se ve mi gente, quiero compartir mi sonrisa y mi canción, mezclame en la ciudad para que escuches mi voz. Es un día bonito, el sol que anda buscando. Son